Daglu, ¿cuándo llegaste? Anoche. Ah, no te escuché. Te estaba esperando, pero me quedé dormida. ¿Cómo está Liv? Bien. Por lo que veo, tú no. La situación de Liv debió dejarte así. Creo que aún amas a Liv. Deberían volver a estar juntos. Por favor, Rija, no quiero seguir hablando de eso. Oh, llegó mi tía. ¿Papá? Buenos días. Buenos días, señorita Denise. Llegó la señora Shen. ¡Ah! Bienvenida. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi papá? Cálmense. Les voy a contar. ¿Qué está pasando, Shen? No te asustes, querida, pero... tu hija, Bitter, tuvo un accidente. Pero no te preocupes, ella está bien. ¡Katia! Fatma, yo te lo aseguro. Bitter está bien. Adnan está con ella. Por favor, que alguien me lleve a ver a mi hija pronto. Yo voy por el auto. ¡Katia! ¡Katia! Tranquila, la vamos a ayudar a vestirse. Yo también voy. Este es el camino más largo al hospital. No, este es un atajo. Espero que no estés equivocado. Conozco el camino, pasé por aquí anoche. ¿Y Liv está en este hospital también? Estaré en problemas si papá la ve y ella le cuenta. ¿Y si ella dice que yo fui hasta esa casa? ¿De qué estás hablando? ¿Qué casa? Anoche me sentí mal cuando supe lo de Liv y les conté todo. Mademoiselle me prometió que no le diría nada a mi papá. Oh, no lo puedo creer, Nihal. ¿Qué hiciste? La señora Fatma también va a guardar nuestro secreto, ¿verdad? No va a decir nada. Ahora tenemos un problema mucho más importante, Nihal. Lo siento. Y no estoy de humor para pensar sobre el juego de las escondidas de Beglu y Liv. Tiene razón, discúlpeme. ¿Estás enojado? Beglu. Está bien.
El paciente ya no está en condición crítica. Gracias a Dios. Fue una operación riesgosa. Todo salió según lo esperado y me dijeron que está recuperándose. Pero aún no sabemos si se va a recuperar del todo. ¿Podría quedar parapléjico? Sí, pero como le dije, es muy pronto para poder saberlo. Tendrá un periodo de recuperación largo. Por favor, encárguese, doctor, y haga todo lo posible. Lo enviaremos al extranjero si es necesario. Yo diría que en este momento no es lo más apropiado. Incluso su traslado fue un riesgo. Ahí está papá. ¿Dónde está? Está declarando ahora. ¿Cómo está mi hija? La señora Bitter está bien. Así es. Permiso, los veré después. Se lo agradezco, doctor. Que tenga un buen día. Ah, sí, gracias. Papito. Bitter, hija mía. Tranquila, ten cuidado. Sí, sí. Estás bien, ¿verdad? Me asusté tanto. Que te recuperes. Que te recuperes. Nos asustaste. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo, hija? Todo. Fatma, por favor. Lo siento, perdóname. Será mejor que se sienten por allá.